Desde tempranas horas en la mañana, la gente está en constitución. Uh -huh. Primero, porque muchos, inclusive yo que estoy en los medios, no hemos leído qué fue lo que se aprobó ayer, aunque el uh -huh. presidente de la República, Luis Abinader, explicó los artículos que estaban uh -huh. siendo modificados y el por qué. Hay muchos que estamos como en Belén con los pastores, a propósito también de que ayer hubo una marcha que supuesta y alegadamente en la constitución no solamente se cambió y no se perpetuó el poder ni el ejercicio del poder y lo presidencial en el tiempo, sino se le puso un stop de ocho años, sino porque dicen por ahí que en la constitución también se aprobó el tema de que si tú naces en República Dominicana, aunque tus padres no sean dominicanos, vas a ser dominicano y ya tú sabes, el tema nos tiene así como la profesora. Mira, la verdad que <laughs> ha sido un proceso posiblemente hasta eh, accidentado un poco, porque en el medio del discurso o la, la discusión de la reforma constitucional, la Asamblea Revisora, que es compuesta por la Cámara de Diputados y el Senado, conjuntamente sesionando, uh -huh. se presentaron otras reformas. <coughs> otra Fue como volcó, un paquete de la vol población volcó sus ojos a otras reformas. Efectivamente. Lo que se trata es que el presidente Luis Abinader, desde que era candidato 16-2019, siempre sí me presentó la necesidad de que el país entrara en una ola de reformas. Que los países democráticos, los países a nivel mundial, cada vez que suceden modelos de gobierno diferentes, se hace una ola de reformas porque hay que ajustar el país a la actualidad y la demanda de la población que se está gobernando. Y efectivamente, entre ellos estaba la reforma constitucional el pacto fiscal o reforma o ley de decisión fiscal y está también la relativo al código laboral. Parecido, eh, a lo que pasó en los, en los años 90, la última reforma del Estado dominicano, se hizo en el 90-94, cuando se creó el código tributario, el código laboral, la ley sectorial de Soda Franca, la apertura de la economía dominicana por entrar al GATT, que hoy es la OMC. Y permitió 30 años de crecimiento de la economía dominicana. Igual también las reformas constitucionales que se han hecho después del 94 han sido eminentes parchos y, o de momento o eh, modificaciones que todas han estado en torno a la reelección presidencial. La gente a veces siempre tiene temor. O la gente está posiblemente acostumbrada a ver otros modelos de gobierno que se hacen traje a la medida. Sin embargo, el presidente de la República es, es el primer presidente de la República. Aunque también el propio presidente Balaguer, que promueve una reforma constitucional para delimitarse su poder, Ahora... no, para, no para perpetuarse en el gobierno. El continuismo ilimitado, que posiblemente la teoría de que somos reeleccionistas, lo que venimos de una casa es diferente, no es menos cierto que el modelo actual dominicano, de dos periodos y nunca jamás, es el modelo más aceptado a nivel internacional. Estados Unidos, muchos países también están entrando a ese tránsito así, España también. Porque permite una obra de gobierno consolidarla en ocho años. Entonces, eso lo ha hecho el presidente: cortarse que tiene responsabilidades, pero también cortarse. Pero dicen que él va a tener de más derechos. poder, Benny. No, para nada, para nada. La gente cree que el título de Santana, que tenía ultrapoderes. No, al revés. Las cláusulas pétreas, como se le llama, uh -huh. son cláusulas que limitan el ejercicio del poder de quien tenga el ejercicio en el momento. Vamos e incluso a citar. A futuro lo va a hacer igual. Vamos a citar al propio presidente sí. cuando dijo termino el 16 de agosto del 2028 y no sigo más no sigo más de las cosas ven que más llamaron la atención es una supuesta eh, oferta para eh, poder eh, darle la oportunidad a Danilo Medina de repostularse en habilitarlo más bien esa es la palabra y entonces se insinuó eso, como que él pudo haber hecho como que del PLD, de la gente de Danilo le ofrecieron eso, y Danilo eh, ha salido a negar las negociaciones con el PRM y asegura que él fue el primero en ponerse candado. Mira, no fue taxativo así lo que el presidente lo dijo, el presidente lo que dice siempre hay sectores que tratan de que en ese momento de discusión pecar los revueltos, y el presidente es un hombre de ideas firmes, que no negocia ni claudica con sus principios, efectivamente, no escuchó esa voz agorera que querían tal vez no solamente el presidente Danilo Medina, sino cualquier otro expresidente que entiende que le podía afectar. Esta, esta cláusula. Incluso. Es que nada vez... más a Danilo que le hacen. Ajed... No. Le cerró el camino no, no. a Danilo, pero a Leonel se lo dejó no, no, abierto O sea, no. perdóname, Beni sí. No hay ningún sí. otro dominicano no, bien, que no sea Danilo Medina Correcto. inhabilitado. Esa cuya fue a persona. Danilo. Está bien. Yo puedo eso entenderlo. es personal, Benny. No, 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 hay forma de arreglar esto. Eso. Esto de gobierno, de gobierno. Mira, la democracia es más que una persona. La democracia está por decirme, es, somos todos garantes del mismo. Los que tenemos perspectiva futuro de la política, posiblemente no nos gusta que la, la condición está tan limitada, que no se permita tal vez modificarla. No crean nada más a los expresidentes. Es que hay una generación de candidatos o eternos aspirantes que posiblemente entiendan que si ganan un próximo proceso están, eh, no pueden modificar los diputados, a su imagen y semejanza. Y los diputados y senadores también le cerraron porque hay algunos que no, tienen ellos, 34 años. Yo ven. creo yo creo que hay que empezar a ya pensar, hay ya que está pensar bien. en la reelección no es solo presidencial también hay que ver en lo municipal eso, y en la Cámara de Diputados. Pero, pero al margen de eso, yo creo que también lo que hemos dado un paso avance es una constitución moderna donde permite primero garantía a todo el mundo. El principal... Eh, fortaleza del país para atraer visión extranjera para que la economía de no nosotros avance es la democracia nuestra que es sólida en 50 años de democracia que hay 60 años de democracia <coughs> hemos visto suceder muchos gobiernos <coughs> y los procesos electorales en el país son es sin contratiempo Mira. vamos a ver el caso de Venezuela vamos a ver el caso de Nicaragua vamos a ver el caso de otros países que la democracia no existe ¿Por qué? Porque los, se eternizaron los líderes en el gobierno y efectivamente sin ninguna vocación democrática atropellaron a la oposición. Aquí hay un criterio abierto. Y lo que tú decías también, y volviendo a rescatar lo tuyo, yo creo que los dominicanos, cuando abordemos temas, por ejemplo, el tema de la solidaridad, eso está muy claro en la constitución dominicana. Aquí somos dominicanos. Eso, Claramente eso, eso no se modificó. Si sus si usted nace en este territorio, hay, por eso vos, solamente se habló del tema de prohibir la modificación para temas de reelección todo lo otro fue acortar la cantidad de diputados de a ciento veinte diputados, 170 diputados y 190 que eran darle fortaleza al Procurador General de la República por la escogencia del Consejo Nacional de Magistratura que no es un dirigente político, incluso el que se postula tiene cinco años sin participar políticamente activo y se incorpora al Consejo Nacional de Magistratura al Tribunal Constitucional Presidente o sea que es un ¿Eso lo que pasa con una reforma en ese aspecto, que era lo que institucionalmente ameritaba. Y, y perdón, mí el tema de que supuestamente con una, un artículo que se incluyó. Se elimina el limbo de que el presidente no podía nombrar al alcalde de la Vega. Explícanos esa parte. ¿Eso se introdujo? No, no, ¿Eso estaba eso, ahí? Eso, eso, no, eso, eso todo es falso. O sea, realmente hay una, hay una interpretación jurídica. Han satanizado usted? Hay, hay una, una interpretación jurídica porque la ley de municipio 136 07 mandaba a que el presidente de la República, en cualquier vacancia que haya, tanto el alcalde o vicealcalde, podía someter un ante al Consejo de Regidores y escoger quién era el alcalde. La Constitución de 2010 es confusa en ese sentido, porque plantea hasta cierto punto, que la constitución no es interpretativa, pero no es muy clara, que dice que debe aplicarse las condiciones por las cuales fue electo el alcalde, quiere decir, casi llamando elecciones. Pero no se derogó la ley anterior, que es una ley que directamente manda el proceso. ¿Y qué Entonces, es lo que va a pasar ahora? Yo iba a ir a consultar consulta constitucional, de alguna manera. El tribunal constitucional va a tener que hacer una interpretación jurídica de estas normas. O sea, el eh, no está claro que el presidente va a nombrar. Todavía al próximo? el presidente está en consulta, porque no se ha planteado efectivamente el hecho. ¿Cuál era la yo necesidad de sacar al alcalde, Benítez, para ponerlo ministro de deporte? Kelvin, un hombre de deporte yo que estoy en el deporte usted lo sabe no que no tenía que ir el entonces con, a la alcaldía con de Nicauli. porque no, se sabe no, que, ustedes iban, veces, veces, que a veces, a es, ustedes iban a ganar a veces a veces a veces hay procesos que ameritan garantizar la ganancia y pero tú salió. mismo, que eres un hombre del deporte, salías buen ministro de deportes bueno, No, no, no solamente del Pero no depende de sale, uno, ¿verdad? Depende del presidente. Se crió en eso. ¿Tú crees sí, que te pero, pero, Porque tu padre fue ministro yo, de deporte. Pero yo creo que es un precedente. Hay, hay un presidente anteriormente. Hay mucha gente, senadores ha pasado a ser ministro y directores. Yo lo que creo o sea, que, es que sí. Es un abuso al electorado. Es yo, 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 creo, yo, creo, yo, creo, yo creo que sí fue una apuesta que tal vez no se pensó. En el tema de la, de la sucesión. Y yo además nunca se imaginó que la salida de Kelvin la vicealcaldesa iba a asumir, que ha sido siempre una aliada nuestra, una mujer de mucho prestancia en La Vega. Pero di que o sea, la presionaron para que suelte eso. Eso no tengo constancia de eso, ella. ella lo dijo y que la amenazaron. Entonces, en esa misma línea. Eso fueron lo que más voces está... en torno de ella. Ella no dijo tan así. Bueno, ella <laughs> después de una entrevista con Eddie Fiable te la voy a buscar. Está bien. Eh, entonces ahora, lo de ahora de Carlos Pimentel. Eh. ¿Por qué no hay gente dentro del PRM y los aliados? Pero, ¿Por qué le da dado puesto pero, pero que, vamos, que contradice? Lo dijo lo el consultor. Vamos, vamos a presentar la carta del consultor que está uh -huh. ahí. El consultor jurídico, no sé cómo se filtró esa carta, tú que eres un hombre de palacio. No aconsejó y dijo que eso eh, reñía con la ley, con la propia constitución, según algunos. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo que he participado con Carlos, Pimentel, en varios escenarios, sobre todo en procesos de compra. Importante del Estado Dominicano, porque me ha tocado eh, pasaporte en su momento, tema de FITRAN, ese tipo de cosas. es un hombre de un criterio muy marcado en las cosas que tiene que, con, eh, con, vamos a decir, proteger el erario público. Y efectivamente, la APP, que el amigo Sigmo lo manejó impecablemente, y ahí está el fruto de Pedernales, se va generando de alguna manera un espacio adicional de compra y contrataciones. La visión, si ustedes fijan en el artículo, del decreto que se designa a Carlos, es unificar ambas instituciones. Lo que pasa tal vez, debo entrar a pedir la norma primero en términos de modificar tal vez la ley primero y después que asumiera. Pudo haber sido esa situación, ahora había un vacío y nuevamente de la posición porque había pasado Sigma al MAP. Hay mucha gente en el gobierno, mucha gente en el partido con condiciones, y gente de la sociedad civil también con mucha experiencia, pero había que unificar esos criterio, porque eran casi dos procesos paralelos. Cuando tú te ves que se habla, vamos a hacer una compra en el Estado, o vamos a adquirir cualquier bien, App participaba, porque parte de un modelo de compra y contrataciones de otra forma, donde el Estado no era a fondo, donde el Estado ceda a un tercero, lo que es la, la, el fruto de la obra o de lo que se va de hacer y después en 30 años recupera su inversión. Entonces, había que unificarse, posiblemente un tema de artículos de, de, compa, de compatibilidad. ¿Y cuánto Ahora, tiempo hay se necesita mejorarlo. para unificar eso? Para ese está, proceso... Este en el bloque de reforma del Estado, donde se va a suprimir eh, seis, tres ministerios y seis direcciones, esta será la séptima, porque en el anuncio inicial a Pepe no se decía, porque estaba todavía en estudio pero estoy iniciar para qué eso para disminuir el gasto público o sea, para disminuir el gasto corriente no no es posible no espérate vamos a aclarar choca, eso porque eso fue una es preocupación que, no, cómo no, que una sola persona además de dos cargos dos beneficios de posiciones antes, antes en el estado la ley de función pública 41-08 se podía después de la ley de función pública 2008 para acá no se puede o sea que no el gobierno solo de hace tiempo

él pasa ahora a Pepe. Y, y se quedan mucho relaciones. mejor. Y sí. eh. no, paga 500 mil Me parece Privada. porque tiene que dedicarle más tiempo ahora mismo 500, a la PP. 500 mil al mes. No, bueno, pero, pero yo mira. Me sacrificaría, Benny? Pero mira, Nicabri, mi la verdad es que, que el Perdón, Estado perdóname, Benny. ha cambiado mucho. Tú ya. dices que tiene que dedicarle más tiempo a alianza uh -huh. público-privada, pero compras y contrataciones es la institución no, a juicio de lo que yo sé. Entonces, ¿cómo uh -huh. es posible que una persona, porque dice una de las leyes de la física, que un cuerpo no puede ocupar dos lugares en el Espacio al a lo, mismo a lo que me refiero es porque el proceso de APP, de unificarlo con contratación pública, debe ser más acelerado y tiene que dedicarle horas importantes para ellos. ¿Quién va a atender Colombia, compra Colombia, y contrataciones? Pero, pero, Colombia, pero es un aspecto de norma, es un aspecto de trabajo. ¿Quién te habla? honoríficamente ha ocupado una posición en el deporte. y Efectivamente, a mí no me ha pasado nada. O sea, yo he podido, yo trabajo después de las 5 de la tarde, trabajo el fin de semana para una posición particular. Pero el presidente es un presidente honorífico entonces porque él no cobra el sueldo tampoco. Sí, correcto. Y la y la vice asume tres o cuatro gabinetes del Estado pero, y eso no importa. Pero porque eso es, es algo trabajar sin sueldo. Tú. Necesariamente, si tú tienes tus ingresos claros, si tú tienes donde eh, tener tu, Vivir. mantener tu familia o tu gasto primario, no hay problema porque al final. Su no ofrenda al pueblo. Lo que pasa es que, mira, <coughs> hay gente que su vocación no es el tema económico, sino la vocación social y de servicios. Eso también o sea, creo que lo hace el que hace una Angie fundación. Mujer. El que hace una fundación no cobra sueldo. El que dirige una iglesia muchas veces no cobran sueldo. Lo que manejan federaciones de deportivos en el país no cobran sueldo. O sea, uh -huh. hay mucha gente que lo hace por vocación. No siempre <laughs> todo el mundo busca a dinero en el Estado. O sea, yo pienso que hay una cantidad de gente que son servidores públicos naturales claro. que lo hacen por vocación propia. Vení. Evidentemente, tú tienes que tener garantizado tus ingresos básicos por alguna vía. Mira, Beni, eh, tengo una pregunta y volvamos a la reforma constitucional que ayer se proclamó sí. en un acto que parecería que era una rendición de cuentas y que donde el presidente solamente tenía que ir de invitado y observador porque tenía que proclamarla, sí. las dos cámaras evidentemente sí. se vio que fue el protagonista. Entonces, eh, eh, yo decía, pero esta reforma constitucional, además de mal manejada, porque él debió haber estado de invitado, no de protagonista. Vuelvo y te digo, y eso se estila los 27 de febrero y también los 16 de agosto para sus rendiciones y, y demás. Um, ¿Podría ser un capricho del presidente al no esperar un poco más y abrir el diálogo, no solamente con la oposición, sino con la sociedad civil, que se siente realmente fuera de esa toma? De, de decisión o de reforma constitucional al no ser escuchada ni respetada al no, vincularla pero, pero, con pero, esto? No, pero es La primera reforma que se presentó fue la constitucional. Y se abrió un espacio, que fue una semanal, yo recuerdo, y estaba, yo no sé si estabas en Colombia, Colombia siempre tiene... No, después de mucha saber... Después de saber, no te hagas. por qué una vuelta, vamos a vamos porque no, pero, no me han invitado... Está no Déjame a Marcio, para que te ponga para abajo. Sí, claro. que, regla que, regla que regla eso. Ahí. eso? No, porque tus <laughs> intervenciones son muy saludables y muy buenas. Y realmente, el presidente le encanta. Efectivamente, la visión del presidente es, o ese momento era, estaban todos los juristas, incluso juristas que opinaron contrario. Uno que contaba el concepto ordinario que Julio Curi estuvo mm. presente ahí. Entonces, efectivamente, ¿qué se hizo? Se fue a las academias, a las universidades y a las escuelas de derecho a discutir la necesidad de reforma y el planteamiento. La gente entiende. Pero los partidos hacer... de oposición no, claro la clase política sí. entiende Yo, que es una reforma cabre, de Luis Abinader. So el, con, el, congreso, el Congreso es el mejor escenario para todas las fuerzas <laughs> públicas representadas en el Congreso participen. Incluso hay sectores de sociedad civil que tienen representantes allí. ¿Por qué? Porque son parte de su gremio, aspiraron a esa posición y son legisladores hasta el partido oficial. Ahora, otra cosa es: el presidente tiene, o el gobierno, capacidad de, de promover iniciativas legislativas. Uh -huh. Y esta fue una. Por eso el presidente va al Congreso y habla, porque él fue que propuso la misma. Parece que el país está acostumbrado a hacer reformas con crisis. Y el país no tiene que perder una crisis para hacer reformas. ¿Puede ser, pues que sí. No, necesariamente no. No hay que apostar al caos. No, cabo. no, exacto. es Lo que, que te estoy dando la razón recto. de que es posible que pasó tan suave así que te dice, es, pero ven Así es. Pero pues, no estamos <laughs> acostumbrados en el país al diálogo o a la apertura. O que una, una propuesta donde no hay oposición pase sin problema. Debo... Aquí estamos acostumbrados a hacer oposición por esa oposición. Mira, que... No, aquí hay que hacer propuestas. Debo... Y yo, mira, déjame decirte finalmente esta parte. Yo vi ayer al amigo Juan Ariel Jiménez. Uh -huh. Cuando salió electo y lo felicito al Comité Político. Amigo del de PLB, nosotros, ¿quién nosotros el somos? Amigo, el amigo Jody Pujol, somos hermanos todos. <laughs> todos Karen Ricardo, hermanos. la hija Ede. No digo más porque son mis no, amigos ya más primarios. Ahí. Y, y antes verdad Pero realmente él decía: ¿Qué vamos a hacer nosotros? Una, pro, una oposición con datos y con data. Aunque yo esté de acuerdo con algunos que él presente, uh -huh. tengo que respetar o buscar la información que da. El país requiere una clase política que sea abierta al diálogo, que pueda uh -huh. presentar iniciativas no solamente la crítica por hacer crítica, a veces los tweets nos traicionan porque a veces ponemos un tweet y después tenemos que poner otro <laughs> o justificar por otro lado, porque yo creo que la República Dominicana lo merece, es un sistema <laughs> democrático fortalecido, un sistema de partido también fortalecido, yo creo en la alternancia, yo felicito al PLD por su proceso ayer, espero que también igual que el, el, la fuerza del pueblo sea igual, el PRM es un partido muy abierto y democrático que permanentemente está renovando y yo pienso que así podemos tener democracia por muchos años. Mira, debo decirte que ayer escuché al presidente Luis Abinader de principio a fin. Y la verdad es que el presidente ha desarrollado un encanto uh -huh. en sus discursos y, y una sensibilización hacia lo que le escuchamos sí. que convence. Eh, quiero seguir Importante. siendo de los dominicanos que están uh -huh. esperanzados en que justamente lo que él dijo ayer es cierto y se va a cumplir. Por eso he sido respetuosa inclusive de tuitear, como tú dices, uh -huh. porque además de escucharlo, quiero leer el proyecto uh -huh. de constitución. Así que sí felicitamos al presidente Abinader porque se salió con la suya desde el punto de vista político de... Quizás lo que lo puso a sufrir a él como candidato Correcto. en años anteriores, elecciones anteriores, ya ahí se va con esa satisfacción y es política. Es coherente ¿no? con su accionar político en oposición, porque recordar en el 19 se marchó al Congreso para evitar que fuera reformada la Constitución, para favorecer al presidente de turno. Y, y efectivamente debo reconocerte a ti, igual Colombia, que usted ha hecho un ejercicio democrático y de opiniones, como decía ahorita, con fundamento. Y tú que has participado electoralmente, yo invito a la gente a participe, porque lo que no podemos tener es una sociedad apática, una sociedad que se excluya de sí misma de los procesos. Lo importante en el país es que todos los sectores participen y que tengan la oportunidad de expresar sus ideas. Y cuando no están de acuerdo con algo y pasa un proyecto como la reforma constitucional aceptarlo, asumirlo, porque la condición es de todos. Gracias, gracias a toda la gente que está en sintonía con nosotros a través de YouTube, que deja sus comentarios. Milagros Esteves está on fire. Dijo, ya leímos esa, esa y es no estamos de acuerdo con de que el Noroeste. presidente domine la procuraduría ni sustituya Correcto. a funcionarios electos. Fuego en YouTube. Comparte y comente este contenido. Pausamos y regresamos en breve. Gracias, Benny. Bueno, gracias, y Benny, asesor de la presidencia. Y por supuesto.